Éramos 8 hermanos, 6 mujeres y solo 2 varones. Yo tuve que comenzar a trabajar de muy chica, ayudando a mi papá y a mi mamá con las tareas del campo. Trabajábamos y trabajábamos, pero nunca salíamos de pobres. A los 17 años, con mi hermana Laura, nos vinimos a Buenos Aires en busca de algo mejor. Primero estuve en una casa de familia por la comida y un techo. Recuerdo que después de todo un año de trabajo, sin domingos ni feriados, me gané mi primer franco. Ese día lo recuerdo como si fuera hoy. Con Laura nos fuimos a pasear por el centro, por la calle Corrientes. Nos pasamos horas y horas mirando la gente, cómo se arreglaban, los vestidos que usaban. Algunos de esos domingos entramos a la confitería de la estación Retiro. Cómo me gustaba sentarme y que me sirvieran. Empezamos a ir seguido. Laura se enganchó con el lavaplatos del lugar, un tucumano muy churro que al poco tiempo la dejó embarazada. De un día para otro dejó todo y yo tuve que tomar su lugar. Fue un 12 de diciembre de 1944. Recuerdo la fecha porque esa noche, sin saberlo, iba a ser testigo de un encuentro que cambiaría mi historia. El destino de todo un pueblo. Lindo embrollo me dejó su hermana. ¿Qué se le dio por irse así nomás? Provincianas. No se puede confiar en ustedes. ¿Sabe cuántas chicas más preparadas que usted merecerían ocupar su lugar? Tranquila. Tranquilícese. No va a poder hacer nada si no. Así está mejor. A ver, dese vuelta. Le puse unos alfileres, ¿eh? No se va a pinchar. Ahí está. Mantenga la postura. Sígame. No corre una gota de viento. Se escuchan truenos, pero no llueve. No sea impaciente, Hirsch. Va a llover y va a venir el alivio. Adelante, señores. Siéntase como en su casa. He venido porque usted me lo ha pedido. Pero si me preguntan, no sabría muy bien cómo dar explicaciones a mis socios. Todavía está tiempo de arrepentirse, señor Hirsch. Quédese, Hirsch. Este coronel grita fuerte, pero no tiene un garrote en la mano como Rubel. ¿Le parece? Mire que he conocido militares zorros. No, este militar no es una espada. Es un hombre de inteligencia. Son políticos. Ninguno de estos militares ha disparado un tiro en su vida. Pero el señor aquí los conoce bien. Yo no he tenido trato con ellos. Si lo que usted insinúa es que yo apoyo a este gobierno, sepa que no, ¿eh? Dígame entonces, ¿esta reunión a qué viene? ¿La ha solicitado Perón o la organiza usted? Pero pregunta usted demasiado. Adelante, señores. Pilar, ¿está todo listo? Sí, señor. En un momento va a estar listo el salón. ¿Quién es? Eloisa, déjenos solos, por favor. Es el reemplazo de Laura, señor. Pero,
justo hoy, Pilar. ¿Su señora se fue a la estancia con mitad del personal? Bueno, usted la instruye, pero queda bajo su responsabilidad. Sí, no se preocupe, señor. Muy bien. La trabajadora doméstica es prácticamente un estado de servidumbre. Servidumbre. Por eso se le llamaba sierva o sirvienta. Porque tenían que estar todos los días a disposición, casi todas con cama, como se llamaba, cama adentro, y trabajaban todos los días hasta el domingo, después del mediodía. Lavaban la cocina y podían salir. Y tenían que volver a la noche para atender la cena. Con un salario nunca claro, porque además como se les daba la ropa, se les daba la comida, cobraban muy poco. Bueno. Francisco, un gusto. No toqué la comida. Me tuvieron todo el día sin un vaso de agua. Anduve de aquí para allá y ni siquiera almorzar pude. Vaya y abra las ventanas. Ese no es mi trabajo, yo soy chofer. Bastante le traje la masita, ¿no? Apúrese, va. Sí, ¿no ves que estamos trabajando? Tengo un par de preguntas para el coronel. Algunos se van a sentir sorprendidos y otros se van a sentir excluidos. En el radicalismo están que trina. ¿Será puntual este hombre? No lo dude, ¿eh? ¡Oh! Bienvenidos, señores. Les agradezco. ¿Cómo está? Tuve que escaparme del club. Más de uno me preguntó a dónde iba a cenar esta noche. Dígamelo a mí. Yo fingí un malestar estomacal en una reunión, en un debate, con sindicatos, socialistas y radicales. Son peor que los mosquitos. Sí. ¿Ha leído el nuevo estatuto? Sí, la verdad que hay que reconocer que es un avance. Pero bueno, de las elecciones no creo que haya novedades, ¿eh? Estos no se van a ir pronto. ¿Para qué apurarse? Se caen solos. Pobre República. Si uno tuviera que pensar la Argentina a los 40, tiene que pensar una Argentina en proceso de cambio prácticamente económico, social, político, cultural. No solamente porque la revolución del 43 había puesto un freno a la década infame y a la posibilidad del fraude continuo que se había comenzado allí a principios de la década del 30 con el golpe de Estado del 6 de septiembre, sino que en realidad lo que está transformándose es la vieja Argentina agroexportadora. Era una disrupción, era la aparición de unos militares que en lugar de adherirse a los planteos dominantes imponía un planteo distinto. Perón es un hombre formado, inquieto, con una clarísima vocación sobre la construcción del Estado. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Venimos a ver al señor Erlinska. ¿A quién anuncio? Avise, por favor, que ha llegado el coronel Perón. ¿Cómo no? Muy amable. ¡Coronel Perón! Amigo Erlinska, lo felicito, soberbio lugar, soberbio. Es el fruto de trabajo de años. Y de la hospitalidad de los argentinos que recibimos a todos con los brazos abiertos. Por supuesto. Acompáñenme. Piamonte. Con este clima refresca el alma el solo hecho de los Alpes nevados. ¿Ha estado en la Bella Italia, coronel? Sí. Antes de la guerra pasé un año en un campamento de la montaña. Bello lugar. Y exquisita gente. Ya me contará sus impresiones. Ahora, si me permite, quisiera presentarle a alguno de mis invitados. En esa reunión, tratando de asimilar el presente, están sentados, en primer lugar, un concesionario.
¿no? Que es el dueño de casa. Ahí está Erlicka, que es eso, y obviamente tiene, digamos, la caja poderosa de alguien que tiene una concesión. Perón accede, tiene una buena relación con él, y se encuentra con otro de los clásicos, que es Moltedo, que tiene banco y construcciones, que como el Estado es un gran inversor en construcciones públicas, también es un concesionario. Los que están allí, paradójicamente, el único que tiene algo que ver con el aparato productivo y corre un riesgo es Hirsch. Pero un riesgo limitado, porque está dedicado solamente a la industria, si quieren ustedes, natural. Y ahí se me acaba el espectro de los productores allí presentes, ¿no? Es decir, no hay nadie que esté parado en el nivel de la industria. Cantil. Igualmente. Hirsch, Cantado, Doñez, Monte. La reta. Coronel, espero que no le moleste que tomemos un registro taquigráfico de la reunión. En absoluto. Señores, ayer me contaron una historia. Sucede que el ejército alemán se entera que la Italia de Mussolini ha entrado en guerra. Necesitaremos más de 10 divisiones para contenerlo, exclama un alto oficial alemán. No se preocupe, general, le contestan. Esta vez el duque está de nuestro lado. El general alemán reflexiona y luego exclama. En ese caso, necesitaremos 20 divisiones. Miren, señores, desde la caída de Roma en junio, las noticias sobre Mussolini es que se encuentra con paradero desconocido. Ahora, la caída total de Italia es inminente ante el avance aliado. A propósito, coronel, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de Churchill sobre que un viejo amigo como la Argentina hubiese elegido pasarse al bando del mal e incluso al bando perdedor? A ver, Ordóñez, la crítica es a nuestra decisión de mantener una posición neutral, que tanto Norteamérica como la Gran Bretaña no aceptaron nunca. Ahora, no tenemos que conmovernos por todo lo que se dice. Pero le parece poco. También dijo que este tipo de actitudes no serán olvidadas fácilmente cuando termine la guerra. Para eso está la diplomacia. No solo los beligerantes, sino también los neutrales verán afectada su posición en el mundo. Me asombra que a usted no lo preocupe. Me enteré que Sir Winston Churchill habló sobre nosotros en la Cámara frente a legisladores ingleses. Nuestro país tiene una relación con Gran Bretaña que nunca aprobó Estados Unidos. No les cae en gracia esa relación. ¿No le parece una reacción lógica? Hay que definirse. O se está con Washington o se está con Berlín, coronel. Hace poco estuve en La Plata, más precisamente en la universidad, inaugurando una cátedra sobre defensa. Ahí expliqué que los países que no poseen poderío bélico ni económico, a esos países le da exactamente lo mismo quién triunfe en esta guerra de imperialismos, si los democráticos o los totalitarios. No podemos pasar por alto los antecedentes recientes de Alemania y Japón, ni ponerlos junto a aquellos países que forman parte del grupo de las Naciones Unidas en un plano de igualdad. Mire, yo no paso por alto nada, mi amigo. Ni las actitudes agraviantes de unos, ni las proclamas libertarias de otros. Pero las respuestas a mis declaraciones fueron la amenaza de congelamiento de divisas que Estados Unidos acaba de hacer efectiva. Pues parecen ustedes poseer una habilidad especial en hacerle enemigos al país. Mire, amigo, Estados Unidos no ha sido ni será económicamente amigable. Los lazos que nos unen a Inglaterra son inquebrantables. Les proveemos el 40% de la carne que consumen sus tropas en el campo de batalla y se la damos a fiado. ¿De qué valdría que nos uniéramos a la causa aliada y por otro lado le retasiemos el alimento que consumen sus tropas en el frente de batalla? Me parece una actitud honorable de nuestra parte, pero no veo la diferencia entre la diplomacia de ayer a la de hoy. Mire, Larreta, la diferencia radica en que nosotros
contamos con un plan de industrialización. Y eso es precisamente lo que les pica a nuestros amigos del norte, incluso algunos dentro de nuestro propio territorio que están acostumbrados a rendirle pleitesía al extranjero, denostando a los criollos. Ahora, nuestra defensa consiste en crear una industria nacional. Y no me refiero a cualquier industria. Me refiero a la siderurgia, a crear una flota marítima propia. E incluso un sistema de transporte nacional que responda a nuestros planes y no a los intereses de industrias extranjeras. Coronel, ¿en serio usted cree que tenemos posibilidades de desarrollar una industria propia? Yo creo que el mundo solo lo aceptaría a la fuerza. La reta. Hace 10 minutos nos cuestionaban nuestra actitud de no participar activamente en el conflicto bélico. Y ahora resulta que somos incapaces de proveerle al mundo un solo alfiler. Por favor, para mejorar nuestra posición, no necesitamos de la fuerza, señores. Pero sí, de la astucia. Hace unos meses estuve dando una conferencia. Al terminar, me presentan a un hombre, un investigador, Raúl Escalabrín Ortiz. El hombre dedicó gran parte de su vida a compilar la historia de los ferrocarriles. ¿Saben qué me dice? Mire, coronel. Los ferrocarriles tendrían que pasar a manos del Estado. Audacia no le falta al hombre. Perón ahí plantea lo que va a hacer para salir de la neutralidad de ser el país vendedor de materias primas, pero les plantea la necesidad de industrializar el país, cosa que hizo, cosa que a los 2 años estaba haciendo y que fue el leitmotiv de la idea peronista. Pero es muy sorprendente ese diálogo, es sorprendente la desconfianza, es sorprendente el enigma de esa versión taquigráfica. ¿Y? ¿Lo vio? Dígame, ¿qué opinión le merece el coronel? Dicen que la primera impresión es la que cuenta. Tiene presencia. Él podría ser una estrella, ¿no? Le gusta regodearse con la farándula. ¿Sabes qué pienso? Que podría ser actor. ¿Ustedes se dan cuenta de que estamos asistiendo a la confirmación de que este señor es un impostor? Por un lado se hace el bueno con los obreros y por el otro lado se reúne con la patronal. ¿Cómo es? ¿Quién se cree usted para opinar? ¿Y usted no tiene opinión? Yo tengo opinión como todo el mundo, pero me la reservo. Yo le recomiendo que cuide sus dichos. Hace calor y el ambiente está pesado. Así que limite hacia su trabajo y déjese de cháchara. Por favor. Este impostor está corriendo a los comunistas, que son los únicos que defendieron nuestro derecho, y yo digo cháchara. Shh, hable bajito, ¿eh? Y no sea iluso, ¿quiere? Bueno, dígame usted qué piensa hacer cuando deje de trabajar, o cuando le agarre asma de nuevo. ¿El señor va a pagar sus días? ¿Va a pagar las vacaciones? ¿Hace cuánto que no tiene un franco usted? Yo confío en el señor. Yo sé que él va a reconocer todos estos años de trabajo. Claro, el señor que está en los cielos la va a recompensar. La verdad, envidio su fe, pero no la puedo compartir. Soy agnóstico y creo que si hay un paraíso, se consigue luchando. Trabajando, Francisco, trabajando. Bueno. Tal vez ahora sea el momento de entrar en el tema de esta reunión. Le pido al señor coronel si puede exponer algunos puntos de vista sobre la situación general del país en estos momentos tan graves. La situación general del país es un tema muy amplio, pero a mí me ocupa lo social. Por lo menos ese es mi trabajo en la Secretaría de Previsión. La Secretaría de Previsión se basa en las estadísticas acumuladas durante la última década en el Departamento Nacional de Trabajo. Allí reside la información sobre el ámbito laboral. La Secretaría de Previsión no sería nada sin esa radiografía minuciosa sobre la composición de la masa trabajadora. Es casi una tarea de inteligencia, pero nos permitió evitar males mayores. ¿A qué males se refiere? Mire, Hirsch,
Una gran porción de militantes del Partido Comunista formaban parte de la dirección de entidades obreras. Me atrevería a decir que la infiltración comunista alcanzaba el 40% del total. ¿40%? No será mucho, coronel. Perdón, pongo el 40%. Es un porcentaje alarmante. Así es. Por eso les digo a todos aquellos que se quejan de las medidas del gobierno que resultan onerosas, que es mucho más conveniente entregar un poco de lo que se tiene que perderlo todo. Mija, me trae algo fresquito. Yo entiendo, coronel, pero también quiero decir algo. No a todos nosotros nos preocupa la conservación de los bienes materiales. Creo que la República tiene... A ver, doctor Larreta, usted como político sabe perfectamente que el 4 de junio iba a estallar una huelga general revolucionaria en todo el país. Coronel, no creo que nadie en esta reunión esté ajeno a esa situación. Efectivamente, pero ninguno sabe lo que costó evitarla. No me busque porque me va a encontrar. Lo voy a hacer echar. Mira, por favor, usted lo vio. Tenía razón, es igual que todos los otros militares. Un perro faldero de los poderosos. Eloísa, dígale, usted escuchó lo mismo que yo. Eloísa, tráeme el primer cajón, la bolsita. Esa. Dámela. Me voy a mi cuarto. Te dejo a cargo, ¿sabes? Si busca la mantelería, está un poco más abajo. Por favor. Le pido, por favor, que no me comprometa. Tranquila, no es... Soy nueva y necesito trabajar. Así que le pido, por favor, que no se porte mal. ¿Está bien? ¿Me lo pide así? Perón trata de sumar al ejército, de sumar a la iglesia, trata de sumar al mundo empresarial, trata de sumar a todos. El tema es que en ese todos también van quedando los que prefieren quedarse con sus privilegios en lugar de sumarse a un proyecto de país que los contenga a todos en su momento. Era muy importante la generación de derechos para muchos núcleos de trabajadores, pero principalmente para aquellos que no tenían la posibilidad de defenderse, ni siquiera agrupándose, ni siquiera sindicalizándose. Creo que Perón interpretó todo eso y le dio poder, y creo que es ese poder, aún hoy, el poder que los trabajadores tienen. A veces hay cosas que no todo el mundo quiere conocer. Los que asumimos en 1943 teníamos un dilema claro. Para resolver el problema de las protestas obreras, o hacíamos lo acostumbrado, que era utilizar la violencia, o hacíamos promesas de fácil olvido. Algunos advierten que a través suyo el gobierno ofrece una involuntaria ayuda al comunismo argentino. Perdón, ¿cómo es eso? La organización sindical que usted propone es un plato listo para que los obreros sean captados por los comunistas. Esas son puras dialécticas, mi amigo. Si al obrero se le da lo que pide, se ponen a favor del gobierno, se hacen conservadores. ¿Y no le parece que para resolver el problema gremial primero haya que pensar en el problema político? Esa misma pregunta me hizo el general Farri. Yo le contesté. Mire, mi general, en este país se hicieron infinitas revoluciones, pero todas de carácter político, ninguna de carácter social. Por eso el descontento de la clase trabajadora. Por eso las protestas de orden social. Ahora, ¿cómo se soluciona ese problema? Haciendo que esta revolución tenga un contenido social. De esa manera, hacemos intervenir a las masas populares en la vida del país. El intervencionismo estatal no es la mejor solución. ¿Quién sabe?
Pero puedo asegurarles que una falta de política social bien dirigida es lo que ha creado en nuestro país esa masa amorfa. El pueblo de por sí no cuenta con dirigentes, así que les pido a los señores que piensen en manos de quién estaban los obreros argentinos hasta ahora. Y según sus proyecciones, ahora cuando finalice la guerra, ¿en manos de quién van a quedar? ¿Se le ofrece algo, Francisco? Disculpe la interrupción. Está pronosticado lluvia. ¿Quiere que resguarde el auto del coronel en la cochera? Sí, hágalo ya, por favor. Permiso. Francisco, disculpe. Acérquese un momento. Aprovechando que está usted acá, y si mis ilustres invitados me lo permiten, quisiera hacerle algunas preguntas que quizás nos iluminen un poco para entender el universo del trabajador. Tengo entendido que su tío participa activamente en la actividad gremial. ¿Es así? Así es. Pertenece al gremio de la carne. Acá el coronel tiene estimaciones de que aproximadamente el 40% de los trabajadores se siente afín a las ideas del comunismo. ¿Esto es cierto? No sabría decirle con precisión, pero no creo que sean tantos. ¿Usted lo conoce, al coronel? Solo por lo que leí en los diarios. Supongo que no le molestará entonces que le pregunte a qué corriente se siente afín si en un futuro no muy lejano tuviésemos elecciones. Imagino que mi patrón me podrá leccionar al respecto. Ciertamente es un panorama muy complicado para los trabajadores. ¿Complicado? ¿Por qué? No hace falta que conteste. Fue una tonta ocurrencia de mi parte. Puede retirarse. ¿Por qué lo interrumpió? Estaba a punto de contestar. Francisco, disculpe. A ver, dígame, ¿cómo se llama su tío? Vamos, muchacho, tenga confianza. Acá estamos con el señor Figuerola. Pertenecemos ahí al Ministerio de Trabajo. Estamos haciendo un relevamiento de la problemática de los trabajadores y sus necesidades. José Peter. José Peter. Anote, Figuerola, y concérteme una cita. Gracias, mijo. Vaya, vaya. ¿Alguien quiere más café? No, por favor. Por favor, entonces, traigan algo fresco. Maldito el momento que le hice caso al arquitecto. Yo quería poner aire acondicionado en todos los ambientes, como en Nueva York. Me dijo, no, va a arruinar el palacete. No se preocupe, no fue tan terrible. Si pudiera, sabe lo que le diría, ¿no? Quizás Perón ayuda a su tío. O sea, crédula. ¿Alguna vez fue al centro usted? Sí, fui. ¿Y en auto? ¿Pero será posible? ¿No se los puede dejar un segundo solos a ustedes? ¿Me quieren terminar de enfermar ustedes? ¿Eh? Sabe que a mi padre le gustaba mucho pescar. Y siempre decía una frase que es muy cierta. El pez por la boca muere. Pero por favor, ¿se creen que son los dueños de uno? Algún día las cosas van a cambiar. Ahora, el día que cambien, los que trabajamos vamos a tener que hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Una revolución. Sí, una revolución. Una revolución. A ver, señores, ¿es necesario dar el 30% a tiempo que perderlo todo a posteriori? Perdón, escuché bien. 30%. Escuchó muy bien. Ahora concéntrese y anote bien. Coronel, va a tener que darme muy buenos argumentos para aumentarle un 30% a mis obreros.
A ver. Durante décadas en este país se viene reclamando por mejora de las condiciones laborales. ¿Y qué le dimos a los obreros? Palos y nada más. Es por eso que sigue primando ese odio muy marcado de parte de la clase trabajadora hacia sus patrones. Hay que reconocer que hay un encono importante, pero yo no sé si está justificado o provocado. Mire, Montedo, sea del modo que sea, ese sentimiento tiene que ser apaciguado. Si es el Estado el que realiza la obra social, es el que se queda con la voluntad de los trabajadores. Ahora, si son los propios patrones los que crean su propia obra social, van a ser ellos los que se queden con el afecto, el cariño, la consideración de los trabajadores. A mí siempre me dicen, o me decían, mire, mi coronel, me está alterando la disciplina. Y nadie puede imponer la disciplina si no impere la justicia. Coronel, resulta que ahora también la justicia está sometida a examen. Mire, mi amigo, desde que estoy trabajando arduamente en la Secretaría, nos hemos ocupado especialmente para desactivar este tema de la agitación de las masas. Solo un ciego puede negarlo. Coronel, sobre esa cuestión del sindicalismo existen opiniones encontradas que deben ser escuchadas. Todavía hay hombres que se siguen asustando ante la palabra sindicalismo. Y todos saben que el bienestar de los dirigentes, los patrones y los trabajadores depende de la economía nacional. La economía nacional no es nada si no existen pioneros y mucho menos si no hay capital que la sostenga. Eso me hace acordar al reloj que vi, un viejo reloj, en un pueblito de Europa. El reloj era realmente muy particular. Cambiaba de figuras cada 6 horas. A la mañana aparecía un maestro que decía, soy el que vela por vuestra inteligencia. Luego aparecía un abogado que decía el hombre, soy el que defiende sus intereses. Después aparecía un sacerdote que decía, soy el que vela por vuestras almas. Y al final de la jornada, al final del día, apareció un obrero. ¿Qué decía el hombre? Soy el que mantiene a ustedes tres. Sin embargo, todos los decretos y nuevas normas que usted ha impulsado mejoran la posición de los obreros y no la de los dueños de los talleres. Y en esto incluyo a todos los que debemos mantener a la peonada en el campo sin importar si la cosecha es buena. ¿Usted se refiere a esos peones que cuando son viejitos mueren en el campo o a la vera del camino? Mire, amigo, lo que hicimos con esa situación fue simplemente justicia social. Coronel, me resulta curiosa la idea de justicia que usted llama social. No, le puede resultar curiosa, pero es bien sencilla y no tiene mucho que ver la ley. Es simple. Para garantizarla se necesita solamente una silla. ¿Cómo es eso? Antes, para resolver un conflicto laboral, el patrón y el juez se sentaban en el escritorio del juez y tomaban café. Al costadito estaba el obrero, de pie, esperando la resolución del conflicto. Ahora nosotros, cuando tenemos que resolver un conflicto laboral, también seguimos ofreciendo café, pero agregamos una silla. Queremos que todos se sienten alrededor de la mesa. ¿Me puede contar qué le causó tanta gracia? Yo no sé contar chistes, a él le sale bien. Bueno, como le salga, va a estar bien. Bueno. Parece que hay un reloj europeo que cambia las figuras, depende de la hora. A la mañana aparece un maestro que dice, yo soy el que les da la inteligencia. Después, bueno, al mediodía aparece un abogado que dice que él es el que defiende sus derechos. Y después aparece un sacerdote
que dice que él es el que defiende sus almas. Y después a la noche, cansado, después de haber trabajado todo el día, aparece un trabajador que dice que por su sueldo, con su sueldo sostiene a todos los demás. Qué linda que sos. Prudencia, Loisa. A ver, señores. He venido a esta reunión porque lo único que me diferencia de otros representantes del gobierno es que yo he buscado la solución a los problemas que enfrentamos. Porque voy directo a la fuente, directamente a la realidad, que es muy distinta a la que nos muestran los libros. Por nuestra parte, coronel, todos los que estamos aquí hemos llegado con el anhelo de un pronto retorno a la normalidad constitucional. Pero, por lo visto, nos vamos a ir con la misma preocupación con la que vinimos. A usted le preocupan las elecciones. Le recuerdo que el que maneja la política es el excelentísimo señor presidente de la Nación. Yo apenas soy un coordinador económico-social. A nadie se le escapa que usted tiene una gravitación decisiva en la marcha de este gobierno. Amigo, a ver, ¿qué quiere que haga si este es el país de los chismes? Hasta las cosas más serias, la prensa la trata como si fuera un sainete. Coronel, debe estar advertido que usted cargará con el mayor lote de responsabilidad por la marcha de este gobierno. Mire, mi posición política personal no me fue muy mal con eso. Sino, fíjense cómo me odian los comunistas y los nacionalistas. Y yo no soy ni nazi, ni fascista, ni comunista. Le faltaría ser demócrata. Y estaríamos todos de acuerdo. Larreta. Rodríguez Larreta. Ay. Mire, lo que voy a decir, preferiría que no quede registrado. Gracias, mijo. Un café, por favor. A ver. Desde la caída de don Hipólito Yrigoyen, el país ha vivido un régimen democrático en apariencia. Todos los que están acá no son novatos en política. Todos saben perfectamente lo que pasaba con las elecciones. El gobierno se conseguía con votaciones viciadas. Y les guste o no les guste, esta revolución actual puso fin a esa práctica nefasta que deshonraba al pueblo argentino. Permítame recordarle que los que ejercieron el fraude también decían representar la voz del pueblo. Permítame recordarle, amigo, lo que decía Plutarco el día que lo invitaron al circo a escuchar un hombre prodigioso que imitaba el canto del ruiseñor. Mejor escuchemos al ruiseñor. Ay, perdón, mija. Disculpe. Bueno, discúlpeme. No hay problema, mi colega. Coronel, pase a asearse, por favor, a las habitaciones. Tranquilo, amigo. La sigo. Usted atienda a los caballeros. Pase, por favor. Por acá, por favor. Gracias. Yo les advertí. Es un zorro viejo. Es muy hábil, muy hábil. Ahora tiene el fraude como caballito de batalla. Está repleto de ínfulas. Hay que aplacar esas ínfulas. Vamos a vivir momentos muy difíciles, se los aseguro. Qué calor, ¿no? Un calor. Me parece que lo que los violenta es que, a ver, ellos están proponiendo un método por el cual van a conservar el control de la decisión de cómo se pueden o no hacer las cosas. Y Perón le está diciendo que no, que las cosas van a hacerse después que se hayan practicado los cambios. Pero no está haciendo una estructura política
y económica real. No sé si está pensando en las elecciones y ser el candidato, seguramente sí. Pero lo que está diciendo es, yo estoy transformando las cosas ahora. Eso es lo que le dice. Cedan. La revolución tiene sus objetivos. Después podemos hablar de elecciones, cuando estén los padrones. Y ellos quieren apurar la elección, porque supuestamente la elección, en la pelea, es la manera de mantener el control. Hace rato que estamos en esta conversación y el hombre no ha soltado prenda. Habría que preguntarle directamente. O al menos sondear su propio interés en el futuro político. ¿Que lo tiene? No cabe duda. ¿Quién sabe? A mí me parece un charlatán. Lo es, pero lo disimula muy bien. Señores, ¿un whisky para amenizar la espera? Es un hombre razonable. Lo dudo. Disculpe la torpeza, no le pregunté el nombre. No, bueno, bueno, bueno. Disculpe, amigo, estoy intentando limpiar y... A ver, mija. A ver, tranquilícese. Usted me dio un buen motivo para salir de esa sala llena de gente importante. Un descansito me viene bien. Tranquilícese. ¿Cómo se llama? ¿Lo ofendí? ¿Cómo se llama? Eloísa, señor. Está llorando, Eloísa. ¿Qué anda pasando? Me van a despedir, señor, y necesito el trabajo. De ninguna manera. Nadie la va a despedir de acá. Le doy mi palabra. Bueno, sus ojos no merecen esas lágrimas, Eloísa. Séquese. Tranquila, mija. Mire, acá tiene mi tarjeta. Cualquier cosita que necesite, me viene a ver. Va a estar todo bien, mija. Coronel, disculpe el incidente. La chica del servicio es nueva. No se preocupe. ¿Se le ofrece un scotch y una mano? Muchas gracias. Debo tener sangre escocesa en las venas porque nunca le digo que era un convite. Gracias. Bueno. Salud. Salud. Coronel. Se dice que los padrones electorales no podrán estar depurados hasta el año que viene. Parece que el gobierno piensa que el país estará bajo autoridades de facto uno o dos años más. Mire, la Constitución exige que sea un proceso largo el de depuración de los padrones. Y los jueces federales indican que esos padrones no estarán listos... Discúlpeme, coronel. Yo le puedo asegurar que la Constitución y las leyes que la reglamentaron quieren, por sobre todas las cosas, que la nación no carezca de sus mandatarios elegidos por el pueblo. En ese caso, me encontraría entre dos disposiciones contradictorias. Una que me ordena esperar hasta noviembre y otra que me obligaría a llamar a elecciones rápidamente. ¿Cuál de las dos debo cumplir? Pero, señor, una es de forma y otra es de fondo. No hay duda sobre cuál debe cumplirse. Y las pequeñas modificaciones en el padrón electoral no pueden alterar de manera definitiva la vida del país. A ver. Todos sabemos que la adulteración del padrón electoral es el germen del fraude. Un gobierno democráticamente elegido por el pueblo con padrones adulterados no es un gobierno legítimo. A ver, ¿acaso la revolución no se hizo para devolver el gobierno a los auténticos representantes del pueblo? Tengo entendido que es gente definitivamente alejada de la politiquería subalterna, gente con una línea de conducta, con antecedentes. ¿No es así, coronel? Es así. Bueno, entonces la forma no tiene importancia. Pero si nosotros llamamos anticipadamente a elecciones, estaríamos convocando a los viejos políticos que destruyeron este país. ¿Eso es lo que quieren? Bueno, a los viejos políticos los conocemos. Pero resulta que ahora tenemos que conocer a los nuevos políticos.
Señores, no es necesario que juguemos al gato y al ratón. Estamos grandes. Todos ustedes saben el trabajo que yo realizo. Tiene que ver con lo social. Si alguien ve en eso una ambición política, está equivocado. Es negar todo el trabajo que venimos haciendo en la Secretaría. Acá el señor Figuerola. ¿Por qué? No, perdóneme. Al señor Figuerola no le preguntamos nada, porque nunca nos da las respuestas que esperamos. Para un hombre que no tiene ambiciones políticas, usted ostenta demasiados cargos. Además de su Secretaría de Trabajadores, es vicepresidente y ministro de Guerra. Miren, ya hablamos lo que tenemos que hablar. A esta altura de la conversación, el que juega con nosotros es usted, coronel. Se puede calmar, Ordóñez. A ver, lo que yo quiero decirles también es que en este país la clase dirigente ha bajado los brazos y se la pasa declamando la Constitución. Es así. O invocando a fantasmas de una república que se derrumbó a causa de la corrupción y del fraude. Y pienso también que quienes terminarán con ese pasado oscuro no serán los nuevos dirigentes, sino las clases populares que no han gobernado nunca. Y espero lo hagan en el futuro. Parece que tiene demasiada fe en las clases populares. Claro, ahora apoyan su gestión. Pero, ¿qué le hace pensar que no lo traicionarán? Llegado el momento. Ya lo veremos. Caballeros, muy buenas noches. Buenas noches. Coronel dice que va a llover. ¿Quiere que le traiga un paraguas? Ah, qué gracias. Ordóñez, podría haber sido más cauto. Somos empresarios, gente de obligaciones. Justamente. Lo único que faltaría es que se nos vaya la luz. Lo bueno es que corre un poco de brisa, y eso es lo importante. Con respecto a este coronel, ya veremos cómo aplacar sus ínfulas y retirarlo como teniente. Brindo por ello. Bueno. Se avecinan meses difíciles, Figuerola. Va a llover sobre mojado, mijo. Seguiremos dando batalla, mi coronel. Vamos. Nunca lo llamé al coronel, porque en esa casa terminé trabajando varios años. Pilar se retiró y yo ocupé su lugar. Ese verano del 45 comenzó muy caluroso. Llegaban muchas noticias sobre la guerra en Europa y hacia los primeros días de mayo supimos que había finalizado. El coronel siguió muy activo. Yo, en este día clásico de los trabajadores, prometo en nombre del gobierno que esa confianza no será defraudada. Aparecía diariamente en actos con trabajadores
y no paraba de ganarse enemigos entre los hombres poderosos. No permitamos que el pueblo argentino se envilezca tolerando en silencio una dictadura. En octubre nos enteramos que lo habían encarcelado y el pueblo salió a la calle para rescatarlo. Yo quise ir y Francisco se ofreció a acompañarme a la plaza. Ese día fue muy importante para los dos. Ahí nos dimos nuestro primer beso. Todos los 17 de octubre, siempre me acompañó a la plaza. Nunca dejó de sentir celos del general, pero igual me acompañaba. Él decía que iba a los 17 para festejar nuestro compromiso. Era nuestra cita, pero también era la cita con Perón.